Buenos días, estamos iniciando la transmisión en directo del evento de ganoterapia con Mi Jane desde Murcia. Y tenemos unos invitados muy especiales. En las primeras filas tenemos un equipo de gente que son sordomudos y les van a traducir mediante signos. Esta chica es la traductora de los sordomudos. Están preparando los equipos y bueno, la concurrencia es bastante buena. Menos Rafa, Rafa no es sordomudo. Okay. Estamos intentando empezar. Hemos tenido que esperar porque venía un grupo de gente que son sordomudos y les van a traducir mediante. Esta es la traductora, mediante signos. Que hay algún problema con la pantalla. Sigue llegando gente todavía. Cristóbal, no me mandes WhatsApp que me interrumpe el vídeo. Ok, ya funciona la pantalla. Muy bien. Ahora sí, perdonaros los problemas técnicos y si os parece comenzamos aquí un día 12 de octubre, un día festivo, un día de puente, un día que posiblemente muchos de vosotros quisierais estar aprovechando este tiempo para disfrutar con la familia y estáis hoy tomándolo para aprender de ganoterapia, para aprender sobre los productos y para compartir con nosotros con la familia de XN. Así que primero un aplauso para vosotros. Muchas gracias. En segundo lugar, quiero transmitir para aquellos que no lo sabéis, con nosotros hay un grupo muy especial hoy. Para DXN significa mucho el poder trabajar de la mano con un grupo de personas
que tienen una pequeña limitante, que es que son sordos, pero tienen una gran pasión, tienen un gran compromiso, tienen una gran cantidad de trabajo, y todos ellos vinieron hoy para estar presentes, para compartir con nosotros y para también aprender de nanoterapia y compartirlo con muchísimas personas. Así que para ellos, un gran aplauso, que en su idioma es así. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, agradecer a Miss Jane, quien ha dedicado 2 meses de su tiempo para hacer una gira por toda Europa, y en esa gira por toda Europa ha dedicado una semana completa a estar con nosotros en Madrid en el aniversario, en Santander, en Madrid de nuevo, en Mataró y hoy aquí en Murcia, saliendo mañana para Roma bien temprano en la mañana. Así que, para no seguir quitando vuestro tiempo, os dejo con Miss Jane. Buenos días, XM. Así que todos vosotros estáis hoy aquí, es muy temprano en la mañana, así que un gran aplauso para todos vosotros. I will introduce a little bit about myself because I can see so many new faces here. Voy a hablar un poco de mí porque veo muchas caras nuevas aquí hoy. I was trained as a state registered nurse in London in the 1970s. Yo me formé como enfermera en los 70 en Londres. And I worked in the cancer ward taking care of cancer patients. Y en ese momento trabajé en el Instituto de Cáncer tratando pacientes con cáncer. At that time I was very young, I was 20 years old, I was full of energy, I wanted to give all my passion to my patients. En aquellos años yo era muy joven, tenía apenas unos 20 años y realmente lo que hacía, lo hacía con muchísima pasión para toda mi gente. However, my career didn't turn out that happy. Sin embargo, mi carrera en ese momento no era muy feliz. You know, when you take care of patients, we build up very good relationship. Sabes que cuando cuidamos de los pacientes, establecemos una relación muy buena. They are not only my patients, they are my friends and my loved ones. Y por supuesto, más allá de ser mis pacientes, llegaban a ser mis amigos y aquella gente con la que yo, la gente que yo quería. I see patients came into the hospital for surgery, for chemotherapy and radiotherapy. In the end, they had relapsed and I lost my patient. Veía gente que venía y que tenía que hacerle cirugías, que le hacían quimioterapia, que le hacían radioterapia, pero que después de todos estos esfuerzos, al final fallecían. I still remember my last patient. Todavía recuerdo mi último paciente. He was only 32. Solamente tenía 32 años. He had brain cancer. Tenía cáncer de cerebro. He had a beautiful wife. Tenía una esposa bella. The oldest girl was only 5 years old. Su niña más grande tenía 5 años. And the second girl was 3. La segunda hija tenía 3 años. And the youngest baby was only a few months. Y el bebé más pequeño tenía apenas pocos meses. And the doctor gave him the death sentence. Así que vino el doctor y le dijo, vas a morir. There was nothing the doctor could do. Así que realmente no había nada que el doctor pudiese hacer. Finally, I lost this patient. Finalmente perdí al paciente. Not only I lost this patient. Pero no solamente perdí a un paciente. I lost a dear friend. Perdí a un querido amigo. And I saw the sadness in the family. Y por supuesto, vi también esa tristeza rodeando a toda la familia. That was something I could not bear. Y es algo con lo que no pude. So I left cancer nursing. Así que en ese momento tomé la decisión de dejar el Instituto de Cáncer. I went to study another field. I was taking care of pregnant mothers. En ese momento me dediqué a otra área de la enfermería y estudié para cuidar a madres que daban a luz. So, after I returned to Malaysia, después de que regresé a Malasia, it was in the 1980s, en los 80, and, I found that my knowledge wasn't enough. En ese momento me di cuenta que mi conocimiento no era suficiente. I went back to the university to study integrated health and nutrition. Regresé a la universidad y estudié nutrición integral. Integrated health means you can use wholesome food nutrition combined with medication and you can treat patients. La nutrición saludable integral lo que hace es que combina la nutrición
para poder curar a los pacientes. However, you will be asking me, I have so many complications. Why am I in this? Así que seguramente después de esto, muchos de vosotros tenéis que estaros preguntando si yo tengo tanta formación y tanta calificación, ¿cómo estás hoy trabajando en DXN? In the year 2000, en el año 2000, my dear father was 72. Mi querido padre tenía 72 años. He had high blood diabetes at the age of 40s. Tenía una diabetes y problemas de tensión. So when he was 72, así que cuando tenía 72 años, he developed most of the blood-related cells complications. Desarrolló muchas de las enfermedades relacionadas con problemas de la diabetes. And he had a stroke. Tenía un trombo. In 1 month, he had 4 ruptures of blood vessels. En un mes tuvo 4 rupturas de vasos. And doctor dropped the death sentence. Y el médico en ese momento dijo, vas a morir. There was nothing much the doctor could do. Así que el doctor no podía hacer mucho. The only way I could do was I turned to God for prayers. En ese momento lo único que pude encontrar fue aferrarme a Dios y rezar. I prayed to God, please save my wife. En ese momento le recé a Dios y le dije, por favor, salva a mi padre. And a man came along. Y en ese momento también vino un señor. He was about 60 years old. Tenía aproximadamente 60 años. And he told me that DSN RGNGL. Me dijo que el RG y el GL de DXN could help my father. Podían ayudar a su padre. At that time, I did not know anything about Ganoderma. En ese momento yo no conocía nada del Ganoderma. How could I believe him? Así que. So he brought his medical record. Pero él trajo su historial médico. And he was 60 years old. Él tenía 60 años. A diabetic patient full of medications. Cuando vi el historial médico, era un paciente diabético que tomaba muchísimas medicinas. He had poor vision. Tenía visión pobre. High blood pressure. Presión arterial elevada, kidney problems, problemas de riñón, ganglia, y gangrena. And when I look at him, y cuando lo vi, he looked so well. Se veía muy bien. So I turned to the last page of his medical record. Así que seguí viendo su historial, fui hasta la última página. He was not angry. Y al llegar a la última página me di cuenta que ya no tenía ninguna medicación. So I chose to believe him. Con lo cual decidí creerle. Believe is very que cuando tú crees, it will prompt you into taking action. Te va a hacer buscar la acción adecuada. So I started my father. Así que empecé con mi padre. On RGNGL. Le di RG y GL. And 3 months later. Y 3 meses después. My father recovered completely. Mi padre se recuperó completamente. And that excited me. Y eso me emocionó. Because why did I tell you my medical nursing history? Porque cuando os cuento sobre mi historia como enfermera, because when I worked in the cancer hospital, entonces cuando trabajaba en el Instituto de Cáncer, I collected a lot of my own analysis. Colecté muchos de mis propios análisis. Patient came in with high blood pressure, diabetes. Yo observaba como aquellos pacientes que venían con presión arterial elevada y con diabetes, they end up with cancer. Al final finalizaban teniendo cáncer. And therefore, when I saw my father recovered from his stroke, y entonces cuando yo vi que mi padre se recuperó de este trombo, I was very excited. Entonces me emocioné mucho. There must be something in this red mushroom that is able to clean your blood circulation and then repair your damaged cells. Así que en ese momento pensé, debe haber algo en este hongo rojo que hace que limpie la circulación y que repare las células. If your body is able to cleanse and repair in long term, si tu cuerpo es capaz de limpiar y reparar a largo plazo, all of us is able to achieve good health and longevity. Todos nosotros vamos a poder tener una buena salud cuando seamos mayores. That brought me into looking into all of Ganoderma research papers. Así que eso hizo que yo me pusiese a investigar sobre los estudios clínicos sobre el Ganoderma. So therefore, I study a lot of Ganoderma from China. Entonces empecé a estudiar mucho sobre el Ganoderma que venía de China. Taiwán. Japón. Japón. And of course, later I found a lot of research come from America. Y por supuesto, después mucha de la investigación que venía de Estados Unidos. Canadá. Canadá. And even New Zealand.
inclusive Nueva Zelanda. So, of course, when I make comparison, así que cuando hice comparaciones, DSM give you the best efficacy of Galderma. Observé cómo DXN te proveía la mejor eficacia del Ganoderma. Due to the species we found in Malaysia, debido a las especies que teníamos en Malasia, how DXN the culture the Ganoderma? ¿Cómo DXN entonces cultiva ese Ganoderma? Quality control. Con un control de calidad elevado. The age of the plant is harvested. También tomamos en cuenta la edad de la planta. And of course the extraction of the potency of the mushrooms. Y por supuesto, eso es lo que hace que la fortaleza y la mayor eficacia del hongo. And the concentration of the mushroom. Y la concentración del hongo. And DXN give you the RC 20 to 1 ratio. Y por eso es que nosotros siempre hablamos que nuestro producto RG da la concentración de 20 a 1. And that determines the efficacy of DXN Ganoderma. Y eso es lo que determina la eficacia del Ganoderma de DXN. I'm not only telling you. No solamente te estoy diciendo. I use it for 18 years. Lo vengo usando por 18 años. I help so many people in Malaysia and in Europe, all walks of life. Y he tratado a muchísima gente en Europa y en Malasia durante todos estos años. To restore their health status. Para poder ayudarles a restablecer su salud. Therefore, for the last 18 years, así que durante los últimos 18 años, my happiness, my happiness, mi felicidad, is not how much I earn the money. No es cuánto dinero yo gano. My happiness. Mi felicidad es a cuánta gente yo he podido ayudar. I'm 64 this year. En este momento tengo 64 años. Why should I be working so hard? ¿Por qué yo debería estar trabajando tan fuerte? I should be enjoying my life and have holiday with family. Debería estar disfrutando de mi vida y ¿qué hago yo aquí? Do you know this time? ¿Sabéis que en este momento I left my family at home? Dejé a mi familia en mi hogar. I'm doing my health seminar. Roadshow. Estoy haciendo este tour, este viaje. For 2 months. Por 2 meses. 2 months. 2 meses. And I'm already in Europe for almost 5 weeks, 6 weeks. Ya llevo de 5 a 6 semanas en Europa. A lot of my friends in Malaysia told me, Jane, you work too hard. Muchos de mis amigos en Malasia me dicen, Jane, trabajas muy fuerte. I said, no, that's my job. Y les dije, es lo que yo disfruto. Because I carry the same mission with Dr. Lim, we are going to weave a network of preventive science. Porque yo tengo la misma misión que tiene Dr. Lim. Vamos a construir una red de personas que hablen sobre la prevención. With me alone. Para mí, yo sola. We cannot reach out to the people. No podemos llegar a todo el mundo. And today I'm in Murcia. Y hoy estoy en Murcia. All of you who came here. Todos vosotros vinisteis hoy aquí. I'm sure all of you carry a passion heart. Y estoy completamente convencida que todos vosotros tenéis la pasión en el corazón. I hope you carry the same mission like me. Y lo que yo espero es que todos vosotros llevéis esa misma misión que yo. Reaching out to every people in Murcia, every family and community. Llegar a cada familia, a cada comunidad en Murcia. Help them to understand the health of life. Y ayudarlos a entender la importancia de una buena salud. So today I will talk about prevention. Así que hoy vamos a hablar de prevención. Because if I talk about prevention, you do not know what is health. Así que cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de prevención, vamos a hablar de salud primero. Okay. Prevention is very important. La prevención es muy importante. You know, globally. ¿Sabes que globalmente? Every country, every government, they understand prevention is very important. Todos los gobiernos y todos los países hablan de que la prevención es muy importante. So they are giving you the best facility, they give you the best hospital. Por eso se construyen los mejores hospitales y las mejores instalaciones. They invest a lot of money on hospital equipment. Los gobiernos invierten muchísimo dinero en equipo hospitalario. And they train you so many specialists for you. Además de eso, contratan a muchos especialistas para ti. They give you a lot of nurses. Contratan a muchas enfermeras. However, the patients keep coming into hospital
without aim. Así que, aún con eso, todavía los pacientes siguen entrando al hospital sin ninguna esperanza muchas veces. Is this prevention? Eso se puede llamar prevención. We have been singing the slogan. Hemos estado viendo esto en todo el mundo. Health is equal to wealth. Y nosotros sabemos que la salud es igual al bienestar. Everyone knows about it. Health is equal to wealth. Todo el mundo lo sabe. Si estás sano, estás bien. The richest men in the world can die and they're nothing. Pero sin embargo, los hombres más ricos del mundo pueden estar bien, pero si se mueren, to me, no tienen what, nada. What is health to me? Para mí, ¿qué es la salud? To me, the health not only belongs to me. Para mí la salud no solamente me pertenece. It belongs to my family. Pertenece también a toda mi familia. And every member of the family health, it belongs to me. Y la salud de cada miembro de mi familia me pertenece también a mí. Why I'm saying this? ¿Por qué yo digo esto? I've seen so many patients came to me for counseling. He visto muchísimos pacientes que han venido a mí por diferentes causas. If the wife has cancer. Si, por ejemplo, la esposa tiene cáncer. Husband and children came to my room, they hugged together and cried. El esposo y sus hijos vienen a mi consulta y todos juntos lloran. If a child has leukemia. Si un niño tiene leucemia. The parents and the siblings come to my room and they cry together. Evidentemente que los padres y también toda la familia vienen a mi consulta y todos juntos lloran. And this is not the scenario I want to see. Y este no es el escenario que me gustaría seguir viendo. We have to work further. Así que tenemos que trabajar hacia adelante. Therefore, I always say prevention is better than cure. Y es por eso que siempre repito que la prevención es mucho mejor que la cura. Do you have a car? ¿Tienes un coche? I'm sure when you have a car, your car, you will maintain very systematically. Estoy seguro que todos los que tenéis un coche hacéis un mantenimiento de forma sistémica. Every 5,000 kilometers, you change the engine oil, you change the spare part to ensure your car is running. Cada 5.000 kilómetros normalmente lo llevas a que te cambien el aceite, a que te cambien las bujías y a entonarlo para que esté perfecto, ¿verdad que sí? This human body. Así que, en cuanto a ti. Don't you think this machine is more precious than a car? ¿No crees que tu cuerpo, que esta preciosa máquina es más importante que tu coche? Ask yourself a question. Pregúntate algo. Can you change your spare part? ¿Puedes hacer un cambio en las partes de tu cuerpo que están dañadas? When your heart fails. Así que cuando falla el corazón. Can you change your heart? ¿Puedes cambiar el corazón? Can you liver, when your liver fails. ¿Puedes, cuando falla tu hígado? Can you change your liver? ¿Puedes hacer un trasplante de hígado? Maybe you can. Quizás puedas. But you cannot use long term. Pero no lo puedes usar por mucho tiempo. So therefore we have to be responsible for ourselves. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Y todos los órganos y sistemas tienes que tener cuidado de cada pieza y ser responsable por ellas. Our human age should be 120 years old. La edad que debería vivir un hombre es de 120 años. But how many of us can reach 120 years old? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vamos a poder llegar a vivir 120 años? If I take you to the children hospital. Si te llevo a un hospital de niños. Children, how can they have leukemia? ¿Cómo puede ser que encontremos niños que tienen leucemia? Children, how can they have cancer? ¿Cómo puede ser que un niño tenga cáncer? And we have to go back to pregnancy. Y por eso tenemos que analizar, ver qué es lo que ha pasado y mirar hacia atrás, hacia el momento que su madre estaba embarazada. When a mother is pregnant, taking lots of hidden toxins in the food. Cuando una madre está embarazada, está consumiendo una cantidad de toxinas que están escondidas en los alimentos. Facing a lot of modern equipment with radiations. Tenemos muchos equipos modernos que emiten radiaciones. And the child DNA can be. Y el ADN del niño puede ser afectado. If you do not repair all this DNA on time. Pero si tú no reparas todos estos daños en el ADN a tiempo. And the child grows up. Y el niño sigue creciendo. Exposed to more toxins from the food and their lifestyle. Expuesto a más toxinas de la comida y del estilo de vida que llevamos. And stress. El estrés. And health problem can occur. Por supuesto, los problemas de salud van a ocurrir. I have a friend. Tengo un amigo. Her grandson is only 10 years old. Su nieto solo tiene 10 años. He was happy, he was very clever, he went to school.
Estaba muy feliz, muy inteligente, iba al colegio. And one day he developed bruises on his hand. Y un día desarrolló enrojecimientos en sus manos. He was taken to the hospital. Lo llevó al hospital. And doctor revealed that he has leukemia. Y el doctor vio que tenía leucemia. A 10-year-old boy, you know. Un niño de 10 años, ¿sabéis? Can you imagine how the grandma and the family feel for the child? ¿O podéis imaginar en ese momento cómo sentía su abuela, su familia por el niño? And another boy of 25 years old. Otro muchacho de 25 años. He was slightly obese. Era ligeramente obeso. But he was active. Pero era activo. He would run, jog in the track every day. Corría todos los días en una pista. And one day he collapsed in the field. Y un día colapsó en la pista. He had a stroke. Tuvo un infarto. You'll be asking me, stroke patient only confined to the old people and the middle-aged people. Pero seguramente me preguntaréis, pero si normalmente eso es para gente mayor y gente de edad media. But today you can see this kind of health problem is affecting people of younger age. Pero cada día vamos viendo cómo gente más joven está afectada con este tipo de enfermedades. And another friend of mine. Otro amigo mío. He was 60. Tenía 60 años. He was very active in sport. Era muy activo haciendo deporte. He was playing badminton every day. Jugaba badminton todos los días. And one day he collapsed in the badminton court. Y un día cayó en la cancha de badminton. And he sent to the hospital. Lo enviaron al hospital. He died of heart attack. Y murió de un infarto. Can you feel how I feel? ¿Os podéis imaginar cómo me sentí en ese momento? I'm not talking about other people. No estoy hablando de la vida de otras personas. All these people are around me, my community, my friends. Toda gente de la que os estoy hablando es gente cercana a mí, gente que eran de mi comunidad, mis amigos. Don't you think I have to take some action to create more awareness, not only in Malaysia, in global, and this prevention actually is preventive. Así que no veis cómo es por eso que yo tengo que tomar más acción para ayudar a hablar de esto, no solamente en Malasia, sino a todo el mundo para que tomen responsabilidad sobre lo que es la prevención. People have premature death. La gente tiene muerte prematura. It's all because of diseases. Y básicamente es todo relacionado con las enfermedades. Complication of high blood pressure. Las complicaciones derivadas de la tensión elevada. Complication of diabetes. Las complicaciones derivadas de la diabetes. Complication of heart disease. Complicaciones por enfermedades cardíacas. And of course cancer and relapse. Y por supuesto el cáncer y el resto de las enfermedades. The global disease. La enfermedad global. Number one is always heart disease. La número uno son problemas relacionados con el number corazón. Two, number two is cancer. La segunda razón de muerte es el cáncer. Or vice versa. Or the other way around. Y es así, están relacionadas. If you do not know the root cause of the disease. Pero si nosotros no buscamos cuál es la raíz de la enfermedad. You cannot find solutions. No vas a encontrar soluciones. And why people get sick? You need to know why people get sick. Y necesitáis entender por qué la gente se enferma. These are the problems. Estos son los problemas. From food. De los alimentos. What eating habits. De los hábitos pobres de alimentación que tenemos. Lack of exercise. Falta de ejercicio. Stress. Estrés. Lack of sleep. Falta de sueño. Lack of water. Y falta de agua. And of course, when you look at the food. Si veis a la comida. I am in Europe for almost 1.5 months. Llevo en Europa, como os comenté, casi un mes y medio. Every morning I walk into the restaurant for breakfast. Cada mañana cuando voy al restaurante a comer mi desayuno. And I found all this food has been served in a restaurant. Veo que todo este tipo de comida está exhibida en el restaurante. And people love it. Y la gente la ama. And these are acid food. Y todo esto son comidas ácidas. And the real problem is we eat too much cooked food. Otro problema que tenemos todo el día es que casi toda la comida que consumimos es cocinada. When you eat cooked food at all time, you lack of enzymes. Cuando tu alimento principal, toda tu comida es cocinada, entonces tienes falta de enzimas. The enzymes come from where? ¿De dónde vienen las enzimas? Raw fruits and vegetables. De comida sin cocinar y de verduras. When you are under stress. Cuando tienes estrés.
And you don't enough enzymes. Y no tienes suficientes enzimas. You're losing enzymes in your body. Estás perdiendo enzimas en tu cuerpo. Do you know enzymes is your cell life? ¿Sabes que realmente las enzimas es lo que te permite que las células vivan? Without enzymes, the cell tissue, organ, and system is unable to rejuvenate. Sin las enzimas, todo nuestro cuerpo, células, tejidos y órganos no van a ser capaces de regenerarse. Another problem is we are choosing with food. Y otro problema que tenemos es que estamos comiendo comida que no está con muchos fertilizantes. Most of the micronutrients are found in green food. Muchos de los micronutrientes se encuentran en la comida verde. You do a test yourself. Si haces una prueba a ti mismo, you give some broccoli to your 3-year-old child. Puedes intentar darle un brócoli a tu hijo de 3 años. And a sausage or drumstick. O le puedes dar a elegir una salchicha. And let your child choose. Y déjalo que elija. You think your child will choose which one? ¿Qué crees que va a elegir el niño de 3 años? ¿El brócoli o la salchicha? Yes. So that's why we as parents. Así que es por eso que nosotros como padres or grandparents, o abuelos, we need to educate our children or eventually the next generation to eat more green food. Tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones a comer más comida verde. But today our green food also has problems. Pero hoy también nuestra comida verde tiene problemas. Due to commercial cultivation and the pesticides. Debido a la producción comercial y a los pesticidas que se agregan a estas comidas, the nutrient contents in the green food is dropping. El contenido de nutrientes en esa comida cada día está disminuyendo. Another problem here. Otro problema que tenemos. A lot of hidden toxins in the processed food. Existen muchas toxinas escondidas en la comida procesada. Artificial color. Colorantes artificiales. And children love this kind of cookies. Y todos los niños aman este tipo de galletas. And most of you will go for fruit juice. Muchos de nosotros consumimos zumos de frutas. Do you know all this fruit juice contains a lot of fructose? The corn syrup. Y muchos de estos zumos artificiales contienen una cantidad de azúcar y conservantes. Corn syrup is artificial sugar. También tiene sirop de maíz, que es un azúcar artificial. It's bad for us. Y es malo para nosotros. And then, of course, you look at the meat. Sí, por supuesto, también miras las carnes que consumimos. Most people love meat. Mucha gente ama la carne. You see the beef and the chicken. ¿Ves la carne y el pollo? Full of toxins. Están también llenos de toxinas. Antibiotics. Antibióticos. And hormones. Y hormonas. Then you will be thinking, oh, I go for fish. Así que dirás, bueno, entonces voy a comer pescado. But do you know today the fish, the deep sea is contaminated. Pero nosotros sabemos que hoy en día los pescados, también el mar está contaminado. And even when they take the fish to the market and reach us. Y también cuando se lleva el pescado al mercado y nos llega hasta nosotros, to keep the fish fresh, para mantener el pescado fresco, a lot of preservatives have been added. También agregan una cantidad de conservantes, perdón. And worst of all, se despertaron. Worst of all, the fish that have been bred in the pond. Es por eso, es el problema de hablar Spanish. A lot of antibiotics and hormones is being added to. Muchos antibióticos y hormonas en las comidas. So, all your food that is served on your dining table. Así que toda la comida que observas en tu mesa para cenar is all with hidden toxins. Está llena de toxinas que están escondidas. You have nothing to eat. Nothing to eat. Así que no te queda nada para comer, ¿verdad? Okay. So, another problem. No. Okay, never mind. So, another problem is our poor eating habits. Otro problema que tenemos son esos hábitos, esos malos hábitos a la hora de comer. You don't eat according to your time. No comes de acuerdo a tu tiempo. And you eat too much. Comes demasiado. Too little green. Comemos muy poca comida verde. And this is
the worst eating habit. Y este es el peor hábito de comida. Eating too fast. Que comemos demasiado rápido. You know, when eat too fast, you don't chew your food. Así que saben que cuando comes muy rápido, ¿qué es lo que pasa? Que tú no masticas los alimentos. We need to chew our food 30 times before you swallow. Y tenemos que masticar los alimentos al menos 30 veces antes de tragarlo. How many of you do that? ¿Cuántos de vosotros hacéis eso? No. No. Tom, swallow. Normalmente lo que hacemos es... Ya, yo como muy deprisa, yo como muy deprisa. You! Congratulations! Give him a big applause. Un aplauso. Muy bien. Por lo menos tenemos una persona que hace lo correcto. Yo tampoco. Yes. I'll tell you why you need to chew 30 times. Y os voy a explicar el por qué debemos masticar los alimentos 30 veces. When you have a mouthful of food in your mouth. Cuando tienes la comida en tu boca. You just chew 1, 2, 3, 4, swallow. Normalmente lo que haces es masticas 1, 2, 3, 4 tragas. So your food is not digested. Tu comida entonces no se digiere. And the food junk, it cannot mix properly with the stomach enzymes. Y es por eso que la comida no se puede procesar con enzimas en el estómago. And go to your intestine. Y va directamente al intestino. And there it will ferment. Y en el intestino se fermenta. Ferment become acid toxins. Cuando se fermenta, emite o crea toxinas ácidas. And that kills most of our friendly bacteria. Y esa acidez, ¿qué es lo que hace? Mata a la gran mayoría de nuestras bacterias buenas. So most people have weak, bloated stomach. Así que por eso es que mucha gente tiene problemas estomacales. Actually, it's caused by poor eating habits. Y realmente muchos de esos son originados por esos hábitos de alimentación malos. At the same time, the fermentation of the food. Al mismo momento, al mismo tiempo, la fermentación de la comida. It turns to gas. Produce gases. It poof, go to your stomach. Entonces sube al estómago. And the stomach acid will go to your esophagus. El estómago entonces sigue hacia el esófago. And that is acid reflux. Y eso se llama reflujo ácido. When you have acid reflux, your doctor say, oh, you too much acid, and they give you medication to suppress it. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes reflujo? Entonces vas al médico, entonces te dice, ah, es que tienes mucha acidez, y entonces te dan tratamiento para el reflujo. And then you have more problems. Entonces al tomar antiácidos vas a tener que más problemas. Another very important reason why you chew 30 times and more. Y otra de las razones importantes por las que debemos masticar 30 veces o más. So when you are chewing, cuando estás masticando, the chewing will send signal to your stomach. Eso manda señales a tu estómago. Prepare your stomach to produce enough digestive enzyme. Eso hace que tu estómago lo prepara para producir suficientes enzimas para procesar los alimentos. And there are a lot of digestive problems like gastritis. Así que esos problemas tan comunes de gastritis, even tumor in the stomach, inclusive los tumores en el estómago, and intestine, en el intestino, ulcerative colitis, la colitis ulcerativa, all this is caused by eat food without chewing properly. Todo esto es causado ¿por qué? Por la comida que no masticamos. And our intestine is very important immune organ. Y nuestro intestino es un órgano fundamental. And it's your second brain. Es tu segundo cerebro. So you need to spend a lot of time when you are eating. Así que necesitas tomarte el tiempo necesario cuando estás comiendo. Another problem is exercise. El otro problema que tenemos es el ejercicio. How many of you exercise every day? ¿Cuántos de vosotros hacéis ejercicio diariamente? Okay. Levantar la mano. Not many. ¿No muchos? Oh, this is good. Okay, give that a big applause. Yo levanto el micrófono. Andar, ¿vale? Give yourself a big applause. Caminar. Walking, work. Walking, yes. Walking is caminar es ejercicio también. Bueno, un gran aplauso para vosotros. Exercise means you're moving. Okay. Muy bien, ejercicio significa que os estáis moviendo. Now, when you don't exercise. Bueno, ¿qué ocurre cuando no hacemos ejercicio? Que yo muy mal, porque como mucho y duermo poco. Ah, pues no puede ser. It's too much sleep. Ah,
Really bad. Okay, now you listen, you will understand why exercise is important. Okay? Ahora escucha y vas a ver por qué el ejercicio es tan importante. Okay, when you don't exercise. Cuando no haces ejercicio, your heart will just pump slow. ¿Qué ocurre con tu corazón? Tu corazón bombea lentamente. The purpose of your heart. El propósito de tu corazón is to deliver blood circulation to all parts of your body. Es enviar circulación, enviar sangre a todo tu organismo. And your circulation carry nutrients. La circulación lleva los nutrientes, oxygen, el oxígeno, and of course the immune cells to protect you from cancer. Y por supuesto lleva también las células inmunes que van a permitirte protegerte del cáncer. Importantly, your toxin has to go out. Y lo que es también importante en la circulación es que te permite remover las toxinas. If you don't exercise, si no haces ejercicio, your blood will reach here. Tu sangre sencillamente va a llegar hasta un cierto nivel. The whole part, other parts of the body is not protected. Con lo cual no va a alcanzar todo el cuerpo y no va a proteger todo el cuerpo. But when you exercise, pero cuando tú haces ejercicio, and your blood will go far. Cuando tú haces ejercicio, ¿qué va a ocurrir con tu sangre? Tu sangre va a ir hasta el final, al final. So your whole body will be protected from. Con lo cual va a llegar a todo el cuerpo y va a proteger a todo el cuerpo de las células inmunes. And your cells, every part will be nourished with oxygen nutrients. Y todas las células de tu cuerpo van a poder tener oxígeno y nutrientes. And toxin will. Y van a ser capaces de remover esas toxinas. Okay. And this is lymphatic system. Esto es el sistema linfático. Lymphatic system is like the river or the drain in your city. El sistema linfático es como el río que el río que limpia las aguas sucias de tu cuerpo. Lymphatic system has no pump. No tiene un sistema de bombeo. Okay, so how do you move the lymphatic system? Así que ¿cómo mueves el sistema linfático? So when you exercise. Cuando haces ejercicio. You jump. Saltas. All of you stand up, please. Look así que todos arriba, venga. Vamos a brincar. So you understand. Vamos a hacer un poco de ejercicio, a ver si entendemos. Okay. One. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, up and down, up and down. Muy bien, gracias. How do you feel now? ¿Cómo te sientes ahora? Your heart is pumping. Tu corazón está bombeando, ¿verdad? Yes. Sí. So your muscle. Así que tus músculos, and your lungs, tus pulmones, is pumping all your system. Están bombeando todo tu sistema linfático también. So every day you must exercise. Todos los días debes hacer ejercicio. Do you watch TV? ¿Ves televisión? Do you watch TV, ¿ves mucha televisión? Sí, ¿en watch TV? En la televisión, te tiras yes. Ahí. Yes. ¿Sí o no? You know, I watch TV without chair. Sabes, yo normalmente veo televisión, pero sin una silla. So when we watch TV, así que cuando veo televisión, me estoy moviendo. In the office, en la oficina. You can do exercise in the office. ¿Podéis hacer ejercicio en la oficina? Move the legs. Yeah. Así que también en la oficina puedes estar moviendo las piernas. You have your hand can be on the computer. Puedes tener las manos en el ordenador. Your legs must move. Pero tus piernas se pueden mover. This is the key to good health and longevity. Esta es la clave para una buena salud y para vivir por muchos años. Another problem is you're sleeping at the wrong time. Otro gran problema que tenemos actualmente es que dormimos a las horas incorrectas. This is our body clock. Esto es el reloj de nuestro cuerpo. Your body clock work according to your body. Y este reloj funciona de acuerdo a tu cuerpo. But most of the problem is you sleep late. Uno de los grandes problemas es que dormimos muy tarde. Your gallbladder, your liver will only repair from 12 midnight, 1 o'clock morning and 2 o'clock in the morning. Tu hígado y tu sistema biliar van a repararse en un horario que está entre las 12
de la noche y las 3 de la mañana. But when you go to bed at 3 o'clock in the morning. Así que aquellos que vais a la cama a las 3 de la mañana. Oh, you're busy. WhatsApp with a friend. Así que estaba ocupado, estaba enviando mensajes de WhatsApp a mis amigos. Spending your time WhatsApp. Y estaba pasando mucho tiempo con tu WhatsApp. And you sleep at 5 o'clock. Y te vas a dormir a las 5 de la mañana. And you get up, you know, 12 o'clock in the afternoon. Y después te levantas a las 3 de la tarde. Yes, you have enough sleep. Sí, dormiste suficiente, dormiste 8 but horas. But you have missed the chance for your liver to repair. Pero realmente al acostarte a esa hora le dejaste de dar la oportunidad a tu hígado para que se reparase. I will tell you my experience. Hoy voy a contaros de mi experiencia. I have many university students. Tuve muchos estudiantes. You know, they are stressful, they want to get this good grade, so they study very late at night. Que estudiaban y estudiaban muy tarde en la noche y estaban siempre estresados para sacar buenas notas. And most of them sleep at 3 a.m. in the morning. Y la gran mayoría de ellos se iban a dormir a las 3 de la mañana. And they have no class, they will get up at about 12 noon. Y como no tenían clase en la mañana, se levantaban al mediodía. They were in the university for 3 years, 4 years. Estaban en la universidad de 3 a 4 años. There was a time they, when they came down for university, wow, professor. Así que después de estos 4 años se hicieron profesores. They had to start a career. Se graduaron, tenían que entender la carrera. And they end up with a lot of liver problems. Y la gran mayoría de ellos habían desarrollado problemas del hígado. And in retrospect, their lifestyle. Así que revisamos su estilo de vida. And this was the problem, he did not have the right time to sleep. Y nos dimos cuenta que el problema que existía es que no dormían en el horario correcto. Another problem is drinking water. El otro problema que tenemos es beber agua. When we say water, it has to be clear water. Cuando hablamos de agua, es agua transparente, agua. It's no carbonated drinks. No es que tomemos refrescos. When you drink carbonated drink, cuando tomamos bebidas carbonatadas, it's so acidic, es muy ácido. You need 32 glasses of water to clean the acid. Y para limpiar esa cantidad de ácido necesitas 32 vasos de agua. All of us need 8 to 10 glasses of water. Todos nosotros necesitamos de 8 a 10 vasos de agua diariamente. That is about 2.5 liters to 3 liters. Y eso es de 2.5 a 3 litros. But sometimes the weather is hot. Algunas veces el clima está muy caluroso. And you exercise. Haces ejercicio. You will lose water. Y vas a perder más agua. How do you know you have water? ¿Sabes que tenemos agua? So you go to toilet. Y vas al baño. When you urinate. Y para saber si está bien tu nivel de hidratación, cuando orinas, look at the color of your urine. Tienes que mirar el color de la orina. The urine color should be like this. El color de tu orina debería ser como este. If it's yellow in color, si es amarillo, you're not drinking enough water. No estás bebiendo suficiente agua. So you have to do your own assessment. Así que tienes que hacer tu propia verificación para saber cómo está tu nivel de líquido. Another problem is stress. Otro problema que tenemos actualmente es el estrés. And people all walks of life have stress. Y gente de todas las edades tiene estrés. Children have stress or not? ¿Los niños tienen estrés, sí o no? Yes, when you go to school. Sí, cuando van al colegio. The teacher says you must do your homework. El profesor le dice, tienes que hacer la tarea. And when you reach home, the parents say you must finish your homework. Y cuando llegan a casa, también los padres le dicen, tienes que hacer la tarea. And at the same time. Entonces, en ese momento. And mommy says you must get A's, huh? Y la madre entonces le dice, tienes que hacer esto y aquello. So the child, when she starts school, the stress is endless. Así que el niño desde que empieza el colegio, su estrés es infinito. That's why I have seen so many children and teenagers have problems. Así que es por eso que yo he visto tantos niños y adolescentes con problemas de estrés. You know, when they stress, you lose B group vitamins. ¿Sabes que cuando alguien se estresa, pierde vitaminas del grupo B? It affects the nervous system. Lo cual afecta el sistema nervioso. Cardiovascular system. Afecta el sistema cardiovascular. And then the hormone system. Y también el sistema hormonal. And they can develop depression. Y con lo cual, al final, desarrolla depresión. You know, depression in childhood, we as parents, we must take care of children's emotions. La depresión en la niñez, nosotros
nosotros como padres tenemos que cuidar de las emociones de nuestros hijos. In Malaysia, we have so many childhood suicides. En Malasia vemos a que muchos niños se suicidan. Children under stress in school because they wanted to get good grade to go to good secondary school and university. Los niños que van desde el colegio desde pequeños tienen la presión de que tienen que obtener unas buenas notas para poder ir a una buena escuela y para ir a una buena universidad. When they do not get good result from the exam. Así que cuando no tienen buenas notas, some children, they did not go home. Algunos niños ni siquiera regresan a casa. They went up to the 10th floor, van al décimo piso, they jump. Y saltan. And these are the things should be prevented in families. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que prevenir a tiempo. We as parents not only important to take care of children's physical needs. Nosotros como padres no solamente tenemos la responsabilidad de cuidar las necesidades físicas de nuestros hijos. And the emotional. También las necesidades emocionales. Depression is not a disease. La depresión no es una enfermedad. It's a malnutrition. Es una malnutrición. Because you're losing your B vitamins. Porque estás perdiendo vitaminas del grupo B. The stress is affecting your whole body and system. El estrés está afectando todo tu cuerpo y todos tus sistemas. Your brain cannot concentrate properly. Tu cerebro no se puede concentrar apropiadamente. And your heart beats very fast. Los latidos del corazón no son tampoco apropiados. You know when you have fast heart rate, we call it tachycardia. Sabéis que cuando tenemos el pulso acelerado llamamos taquicardia. It can shorten your heart lifespan. Lo que significa que va a reducir el tiempo de vida de tu corazón. In our life, sir, en nuestra vida, our heart can only beat certain rates. Nuestro corazón solamente puede latir hasta cierta cantidad de latidos. Along the way, if the heart suddenly go out of order and beat fast, ¿qué es lo que pasa a largo plazo si nuestro corazón está siempre con taquicardia y está con más cantidad de latidos? And it shortens the heart span. Va a cortar nuestra vida y va a hacer que fallezcamos antes. And when you're under stress, cuando estás con estrés, you feel that your stomach is bloated, you're unable to eat. Vas a ver el estómago como inflamado, vas a ver que te sientes mal y que ni siquiera quieres comer. Or immune system. Vas a tener problemas de un sistema inmune afectado. Body ache. Vas a tener dolores musculares, dolores en el cuerpo. And endocrine system. Y vas a tener problemas en el sistema endocrino. Especially the hormonal system. Especialmente en el sistema hormonal. I have seen teenagers from 12 to 18. He visto a adolescentes de 12 a 18 años. These young girls. Estos jóvenes. They always have irregular period. Siempre estas jóvenes tienen periodos irregulares. They have menstrual pain. Tienen dolor menstrual. And I've seen so many of them with ovarian cysts. Y he visto a muchas de ellas con problemas de ovarios. It's all caused by hormonal imbalance. Y básicamente todos son causados por desbalances hormonales. So if you long-term torture your body. Así que si estás torturando a tu cuerpo por mucho tiempo. This is a normal pH. Esto es un periodo normal. If your body is too acidic. Sí, perdón, esto es un pH normal. Si tu cuerpo está muy ácido. You see what happened in your body. Ves lo que va a ocurrir en tu cuerpo. This is a normal pH. Esto es una plaqueta normal. Normal pH is good because your blood circulation is flowing. Y cuando ves una arteria, vas a ver que cuando está bien, la circulación fluye normalmente. And oxygen, nutrients, immune cell can reach every part of the body. Con eso nos aseguramos que el oxígeno, los nutrientes alcanzan todo el cuerpo. And toxins can go out. Y también que las toxinas van a ser eliminadas. But if your body is acidic, pero si tu cuerpo tiene una alta cantidad de ácido, your blood is choking. Vas a ver cómo tu sangre colapsa, tu sangre se queda pegada. It can block the circulation. Va a bloquear la circulación. Okay, so oxygen, nutrients, immune cell cannot reach the cells. Cuando la circulación se bloquea por placas de ateroma, vamos a ver que el oxígeno y los nutrientes no van a poder llegar a las células. Toxins cannot go out. Y las toxinas no van a poder salir. Show me your little finger. Muéstrame tu dedo pequeño. Big. ¿Lo ves? That is your heart artery
size. Ese es el tamaño de tu arteria coronaria, de tu arteria coronary del corazón. Okay? Big. Arteria coronaria es de este tamaño. It can get blocked. Pero se puede bloquear, ¿verdad? Yeah, when you get blocked, you have to go to the doctor for angioplasty to open up the blood vessels. Si tienes un bloqueo en coronarias, ¿qué es lo que ocurre? Tienes que ir inmediatamente en una emergencia al hospital para que te hagan una angioplastia y para que puedan desbloquear ese problema que tienes en las arterias. I want to ask you a question. Os voy a preguntar algo. A big artery like this can get blocked. Si una gran arteria como esta se puede obstruir, what about the small blood vessels? ¿Qué ocurriría o qué está ocurriendo en nuestro cuerpo en aquellos vasos muy pequeños? Your body is full of small blood vessels. Vuestro cuerpo está lleno de micro arterias, de microvasos. Every organ, every system. Cada órgano, cada sistema. You know how many they are? ¿Sabes cuántos tenemos? Just touch your hair. Tócate el cabello. It's as minute as your hair. Así que es tan delgado cada vaso de nuestro cuerpo como el diámetro de nuestro cabello. So, those people with heart problem, aquellas personas que desarrollan problemas, they are at risk of stroke. Están en riesgo de tener un infarto o un trombo. So, therefore, this blood environment, así que en estos ambientes ácidos, someone has high blood pressure, diabetes, and heart disease. Alguien va a desarrollar presión arterial elevada, diabetes y problemas del corazón. You can have this kind of blood around. Entonces, seguramente vas a tener tu sangre va a estar más o menos así. And people with cancer. Y la gente que desarrolla cáncer. You can also have this type of blood environment because your body is lack of oxygen. Está seguro que tu cuerpo está desarrollando este tipo de ambiente porque tu cuerpo no recibe suficiente oxigenación. So therefore, why I'm asking you, are you taking care of your body's spare parts? Así que por eso yo te estoy preguntando, ¿estáis realmente cuidando todas las partes de vuestro cuerpo? What are your body's spare parts? ¿Cuáles son las partes o los repuestos de vuestro cuerpo? Your heart. Tu corazón. Lungs. Tus pulmones, liver, hígado, kidney, riñones, brain, cerebro, your digestive system, tu sistema digestivo, and of course your skin, por supuesto la piel, blood circulation, la circulación de la sangre, and your breathing system, y especialmente tu sistema respiratorio. If you torture your body 10 to 15 years, si torturas a tu cuerpo de 10 a 15 años, symptoms will arise. Los síntomas van a florecer. Your body will tell you what's wrong with you. Tu cuerpo te va a decir qué está ocurriendo contigo. Especially when your toxin is too much. Especialmente cuando tienes un exceso de toxinas. Your immune system will come down. Tu sistema inmune va a caer. You have frequent cough and cold. Entonces vas a tener tos y resfriados frecuentes. You have inflammation disease. Vas a ver enfermedades inflamatorias. What you can see. ¿Qué es lo que puedes ver? Arthritis. Artritis. Eczema. Eczema. Skin disease. Problemas de piel. Psoriasis. Psoriasis. All this you can see the inflammation. Todo esto lo puedes ver con la inflamación también. But this inflammation you can see external. Pero esta inflamación la puedes ver externamente. The worst you can see internal. Pero no la puedes ver la inflamación que está dentro de tu cuerpo. And inflammation is the root cause of many diseases, including cancer. Y la inflamación es la raíz, el problema de muchas enfermedades, incluyendo el propio cáncer. And degenerative disease. Así que desarrollamos enfermedades. Like high blood pressure, diabetes. Como la tensión arterial elevada, diabetes. Allergies. Alergias. Is allergy a disease? ¿Es la alergia una enfermedad? It's autoimmune disease. Es un problema autoinmune. And what are the autoimmunes? ¿Y qué otros problemas de autoinmunes? Multiple sclerosis. Esclerosis múltiple. And of course SLE. Y también el SLA, que es otra enfermedad autoinmune. Hashimoto. Tiene problemas de tiroides. Because when your immune system is out of balance, it will attack our body. Porque cuando nuestro sistema inmune está fuera de balance, va a atacar a nuestro cuerpo. And chronic disease. Enfermedades crónicas, like cancer. Como el cáncer. All these take years.
Todo esto toma muchos años. But we do not take any have a good look at the symptom. Pero realmente nosotros no miramos de forma detenida nuestros síntomas. We don't like body language. No escuchamos el lenguaje de nuestro cuerpo. For example, you have headache. Por ejemplo, si tienes dolor de cabeza, you take painkiller to remove the headache. ¿Qué es lo que haces? Tomas enseguida un montón de pastillas para quitarte el dolor de cabeza. I want to tell you a story. Os voy a contar una historia. Is high blood pressure a disease? ¿Es la tensión elevada una enfermedad? No. No. But when someone has high blood pressure, no, pero cuando alguien tiene tensión elevada, you go to the doctor, va al médico. Of course, the doctor have to give you some medication to lower your blood pressure. Por supuesto, el médico lo que va a hacer es darte algún tipo de medicamento que reduzca esa tensión arterial. To prevent you from having stroke. Y va a prevenir que desarrolle un infarto. But the root cause of the problem of high blood pressure. Pero la raíz del problema de esa presión elevada. The doctor will not tell you how to eliminate. El médico nunca te va a decir cómo eliminarla. But what is the root cause of high blood pressure? Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el problema originario de esa tensión elevada? Your blood is choked. Que la sangre está funcionando mal, que la sangre está pegada. You have a lot of inflammation. Vas a ver mucha inflamación. And kidney could be malfunctioned to aggravate your high blood pressure. Vas a ver un riñón que está funcionando mal y que también va a hacer que exista la tensión elevada. Block circulations. Circulación de la sangre. And you leave it. Y lo dejas así. Although you take medication. Y entonces te tomas tu medicamento. Complication can arise. Y lo que va a ocurrir es que va a venir complicaciones. There was what happened to my friend. Y eso es lo que le ocurrió a un amigo mío. He was 65 years old. Tenía 65 años. Very successful businessman. Un hombre muy exitoso de negocios. Financial very freedom. Financieramente muy bueno. So he was taking high blood pressure for more than 10 years. Así que tomó medicamentos para la tensión por más de 10 años. Of course he's health conscious. Por supuesto, él estaba consciente sobre su problema. Every morning he get up, he would check his blood pressure. Cada mañana cuando se levantaba, monitorizaba su presión arterial, se la tomaba. It was normal, okay, nothing to worry. Pero la presión estaba normal, con lo cual no hay nada por qué preocuparse, ¿verdad? Carry on with his life. Así que siguió con su estilo de vida. He ate the food he liked to eat. Seguía comiendo la comida que le gustaba. No exercise. No hacía ejercicio. And this January, y en este mes de enero, he collapsed in his office. Colapsó en su oficina. And he was rushed to the hospital. Fue enviado directamente al hospital de emergencia. He had multiple ruptures of his minute blood vessels. Y tenía múltiples roturas de sus vasos en el cerebro. Can you imagine firecrackers? ¿Os podéis imaginar como fuegos artificiales? His rupture is like firecrackers. Así que su cerebro, las arterias del cerebro, como que explotaron muchas de ellas. He had a big pool of blood here. Con lo cual tuvo una gran acumulación de sangre en el cerebro. He almost died. Casi muere. The doctor removed his blood clot. El doctor entonces le hizo una operación, quitó esta sangre que tenía acumulada. He survived. Sobrevivió. But the left brain is your speech center. Pero la parte izquierda del cerebro es la que es responsable del habla. So he couldn't speak. Así que él no puede hablar. And he's bedridden. Y realmente no puede ni leer y está con respiración asistida. He spent a lot of money for treatment. Ha gastado mucho dinero para su tratamiento. And for rehabilitation. Para rehabilitación. January. Desde enero till October. Hasta octubre. 10 months. 10 meses. He spent a lot of money, a lot of health, a lot of physiotherapy. Ha gastado muchísimo dinero en fisioterapia. He cannot recover 100%. Y no se puede recuperar un 100%. That's why I always say prevention is better than cure. His problem could have been prevented. Y por eso es que repito siempre que la prevención es más importante que la cura. How do you maintain, make sure that your body works well? ¿Cómo podéis estar seguro que vuestro organismo funciona bien? You must have these five pillars.
Tienes que tener estos cinco pilares. You might have good balanced pH. Debes tener un buen balance de tu pH. You might have good circulation at all times. Debes asegurarte de una buena circulación todo el tiempo. You must be able to maintain good immune system. Debes ser capaz de mantener un buen sistema inmune. You must be able to have optimum oxygen at the cellular. Debes ser capaz de mantener el óptimo nivel de oxígeno en tus células. However, physical health is not complete. Pero la salud física aún así no está completa. You must be able to cope with stress, so we have very good emotional health. Tienes que poder ser capaz de mantener esas emociones y un buen nivel en el estrés. And many of my friends would debate with me. Muchos de los amigos no están de acuerdo conmigo. Oh, Jane, I'm living a very healthy life. Me dicen, Jane, estoy viviendo una vida muy sana. I don't eat meat. No como carne. Every day I juice about 6 to 8 glasses of juices. Cada día yo me tomo de 5 a 6 vasos de zumos. And she thinks that she is healthy. Y ellos están haciendo trampas, se están engañando sobre su salud. She is the medical doctor. Una amiga es doctora. Teaching one of the hospital in Europe. Es una profesora en un hospital de Europa. And one day when I was giving speech like this. Y un día que yo estaba hablando con ella, así como ahora. She came quietly and consulted. Ella vino callada y me consultó. She said, "Why I have cancer? Why I have cancer?" Y le consultó, ¿por qué tengo cáncer? She had ovarian cancer. Así que estaba sufriendo de cáncer. So when I understood that she was teaching in the university every day, she was leading a very stressful life, and this is the one that was unable to balance. En ese momento pude ver cómo ella, al ser profesora en la universidad, vivía una vida muy llena de estrés. Y este último aspecto, que era el manejo del estrés, para ella era muy difícil y estaba sometida a mucho estrés. All the five pillars. Y si yo mejoro todas las partes físicas y mejoro la parte del pH, no voy a poder manejar los cinco pilares y aún así no voy a poder recuperar a la persona. And my search for health solution. Y yo lo que busco son soluciones en la salud integrales. After my father illness, después de la enfermedad de mi padre, the last piece of jigsaw puzzle, la última pieza que faltaba en ese puzzle, I found it in this. La encontré en DXN. And it will give you, the ganoterapy will give you all the five pillars. Y la ganoterapia te va a ayudar a mejorar los cinco pilares. So it will balance your pH. Va a balancear tu pH. When you're leading a stressful life, cuando vives una vida llena de estrés, and you're eating a lot of meat, comes mucha carne, then you should help yourself to a glass of cordipine. Es por eso que debes estar seguro que tomas un vaso de cordipine. Get yourself a glass of water. Toma en un vaso de agua. And then you just pour 30 ml cordipine. Agregas 30 mililitros de cordipine. This is pineapple enzyme fermented for 6 months plus cordyceps. El cordypine es piña fermentada por 6 meses y al cual se le añade cordyceps. It's able to replace all the enzymes that you have lost. Y va a permitir que reparemos esas enzimas que hemos perdido. And helps your digestion. Y ayuda a nuestra digestión. And it will help your cell to repair. Va a ayudarte a reparar. So in long term, it is a preventive science. Así que a largo plazo es una ciencia que te ayuda a reparar. Especially we have mothers here. Especialmente, yo no sé si tenemos madres aquí. You do not know what your children eat in school. No sabéis qué es lo que hacen vuestros hijos en el colegio. When they come home, cuando vienen a casa, serve them a glass of cordipine. Dales un vaso de cordipine. They will love it. Lo van a amar. If you don't control, your whole bottle of cordipine will finish in few days. Y realmente si no lo controlas, toda la botella la van a terminar en pocos días. Because it's very pleasant. Porque además sabe muy bien. And another one is this vinaigrette. Otro de los productos es la vinagreta que tenemos disponible. Which is vinegar. Que es vinagre. It contains the mushroom, the ganoderma. Contiene ganoderma. And it also contains the fermented grape rice.
y también contiene arroz fermentado. It's very sour. Sabe muy bien. You may not be able to drink a lot. No puedes tomar, no puedes beber mucho. What I do, lo que yo hago, every glass of water that I drink, cada vaso de agua que yo bebo, I just put a few drops of solamente agrego unas pequeñas gotas. So it's quite pleasant with cordipan. Así que si lo agregas a cordipan es bastante agradable. You just get a dropper. Toma solamente un gotero. You put 5 drops enough. Y colócale 5 gotas, es suficiente. And this is morinzi. Este es morinzi. What is morinzi? ¿Qué es el morinzi? It's noni. Es noni. Noni is well known for a lot of health benefits. El noni es muy conocido por muchísimos de los beneficios para la salud que aporta. I call it physical and mental health manager. Lo llamo el gerente de los aspectos físicos y mentales. It balances the endocrine system. Maneja el sistema endocrino. From your brain, pituitary. Desde la pituitaria de tu cerebro. To thyroid. A las tiroides. To your pancreas. A tu páncreas. To your ovary. A los ovarios. And this is to improve your endocrine system. Y mejora todo tu sistema endocrino. It also improve your blood circulation. También mejora la circulación sanguínea. For people with high blood pressure. Para aquellas personas que tienen presión elevada. It will dilate your minute blood vessels. Va a dilatar todos los vasos. So it will deliver a lot of nutrients, oxygen and immune cells to every part of the body. Y una vez más va a ayudar a llevar los nutrientes y, la, y el oxígeno a todas las partes del cuerpo. And most importantly, lo más importante is stable your emotions. Estabiliza tus emociones. People who have a lot of stress. La gente que está sometida a mucho estrés. If your husband is working and under a lot of stress, si tu esposo está trabajando con mucho estrés, you can just measure 2 or 3 cups in this glass of water. Colocas 2 o 3 pequeñas medidas en un vaso de agua, lo mezclas bien. And put some cordipine. Le pones un poco de cordipine. Oh, it's so nice and pleasant, and your husband will have good health, and also we have very good mood. Es muy agradable y de esa forma vas a garantizar que tu esposo va a disfrutar una buena salud y no solamente de eso, sino de un gran humor. Especially it is spirulina. Especialmente la espirulina. I told you when you're under stress. Déjame contaros, cuando estáis sometidos al estrés, you're losing your B group vitamins. Estás perdiendo vitaminas. How do you replace it? ¿Cómo la reemplazas? You're not eating enough green vegetables. No estás comiendo suficientes alimentos verdes. Give every family members at least 5 to 10 tablets of spirulina. Dale a cada miembro de tu familia por lo menos de 5 a 10 tabletas de espirulina diariamente. People with problems. La gente con problemas. Especially ovary problem. Especialmente problemas de ovarios. Then you can give more. 10 tablets, 20 tablets, it's no problem. Entonces le puedes dar más. 10 tabletas, 20 tabletas, no hay problema. For ladies who are good at cooking. Para las damas que son, que les gusta cocinar. You can start preparing nice salads. Puedes empezar a preparar ensaladas muy agradables. You don't use salad cream. No uses cremas para las ensaladas. Prepare your own salad cream. Prepara tu propia crema de ensaladas. You can combine with cordipine. Puedes combinar cordipine. A few drops of the vinegar. Unas pocas gotas de vinagreta. Press some lemon juice. Exprimes unos zumo de limón. Some salt and pepper. Un poco de sal y pimienta. And some honey. Y algo de miel. And you mix your salt. Lo mezclas. I tell you, your children will love it. Y yo estoy segura que tus niños lo van a amar. And you can make a bowl and let them sit in front of TV. They will eat and eat, and it's very healthy snack. Y si preparas un plato, vas a ver en frente del televisor cómo lo comen y comen y es muy sabroso. For people who want to lose weight. Para aquella gente que quiere perder peso, ¿alguno de vosotros? Yeah, you can mix these 3 beverages. Mezclas estas 3 bebidas. With 500 ml water. Con 500 mililitros de agua. You can drink 2 times or 3 times a day for weight loss. Y lo bebes 2 a 3 veces al día para perder peso. The vinegar will help you to lose weight. El vinagre te va a ayudar a perder peso. So we know that the acidic body will clog your circulation. Sabemos que un cuerpo ácido va a bloquear tu circulación.
There is no medicine on earth you can clean your blood vessels. Pero no existe ninguna medicina en el planeta que pueda ser capaz de limpiar esos vasos ocluidos. But ask you a question. Os voy a hacer una pregunta. You clean your house every day? ¿Limpiáis vuestra casa todos los días? I'm sure you do. Seguramente sí, ¿verdad? But if you don't clean your house 3 months? ¿Qué pasa si no limpias tu casa por 3 meses? What will happen? ¿Qué va a ocurrir? You have to roll up your sleeve, maybe you get some worker help you to clean your house. Tienes que remangarte un buen tiempo y vamos a partirte la espalda limpiando toda tu casa, ¿verdad? And this is your body. Este es tu cuerpo. If you join all your blood vessels together, it go around the earth 2.5 times. Si lograses colocar todos los vasos y los alineases juntos, pudiera ser capaz de, en la longitud de estos vasos, darle la vuelta a la Tierra 2.5 veces. With your food, acidic food. Pero estos vasos están llenos de comida ácida. And your small blood vessels will all clog up. Y entonces ha creado placas de roma que van a bloquear y que vas a ver muchas obstrucciones. The blockage can be aggravated by smoking. Ese bloqueo de esos vasos puede ser producido por el cigarrillo. When you smoke, cuando fumas, all this microcirculation at your lungs, toda esta microcirculación que existe en tus pulmones, is filled with a lot of toxins. You smoke? Yo fumo. Está. Put up your hand, those who are smokers. Be honest. Todos los que fumáis, por favor, levantar la mano y ser honestos. José Luis, levanta las dos manos. She's very honest. Entidad, yeah, ¿sabe qué? No. Okay, es mi friend. Wow. Vamos, mi amigo. He's very honest. Él es muy honesto. Okay, we have to repent. Bueno, realmente tenemos que... Because when you smoke, all this circulation will be clogged. ¿Qué es lo que ocurre cuando fumamos? Toda nuestra circulación se va a bloquear. And you take a lot of effort to clean. Y lo cual va a ser muy complicado para limpiar. And you don't clean it properly. Si no lo limpias de forma adecuada, your lung function will not do properly, and you will not have enough oxygen. Tus funciones vitales no van a trabajar de forma correcta y oxígeno. The circulation will also block your liver. Tu circulación también va a bloquear tu hígado. So your liver is unable to detox properly. Lo cual va a ocurrir es que tu hígado no va a poder tener la capacidad de desintoxicarse apropiadamente. Your kidneys. Tus riñones. Your intestines. Tu intestino. Your skin. Tu piel. So you are accumulating a lot of toxins in your body. Estás acumulando muchísimas toxinas en tu cuerpo. And you don't remove it. Y si no las remueves, fire, 10 years, 20 years. En 5 años, 10, 20. The organ function will go down. Todos los funcionamientos de los órganos van a caer. And the worst of all, y lo peor, we may end up with cancer. Vamos a finalizar con cáncer. So we make sure that we clean our blood vessels on the daily basis. Por lo cual tenemos que estar seguros que limpiamos nuestros vasos diariamente. When you stop smoking now, si dejases de fumar hoy, and you take this range of product for life, si tomases estos productos por toda tu vida, let the cleansing goes on and on. Vas a ver cómo esa limpieza sigue funcionando y funcionando. You're still able to get good health and longevity. Y todavía la buena noticia es que vais a poder tener buena salud cuando alcancéis una edad avanzada. Adenosine from RG and cordyceps. La adenosina del RG y del cordyceps. Has a lot of adenosine. Has a lot of adenosine. Que el RG y el cordyceps tiene muchísima adenosina. Okay, so it's able to dissolve most of the blockage. Y esta adenosina es la que es capaz de disolver mucho de estas placas y de este bloqueo. And the lifespan to remove the minute blood vessels blockage. Y la melena de león también va a ser muy eficaz en prevenir ese bloqueo de arterias pequeñas, de vasos pequeños. So the third pillar is enhance and modulate your immune system. El tercer pilar es fortalecer y modular el sistema inmune. When you have a poor immune system, cuando tienes un sistema inmune pobre, maybe you have frequent cough and cold. Una de las formas que lo vas a notar es porque tienes resfriados y tos frecuente. And if it's severe, si es severo, may end up with cancer. Puede finalizar teniendo cáncer. So, immune system is very important. El sistema inmune es muy importante. You can take GL, cordyceps, and lysine, and spirulina. All these range of products contains a lot of polysaccharides.
deberías tomar para mejorar el sistema inmune el GL, Cordyceps, melena león y etrolina. Todos estos productos contienen una alta cantidad de polisacáridos y fortalecen el sistema inmune muy rápidamente. I have a patient who, a baby, tuve un paciente que era un bebé 3 months old, de 3 meses. She had this dangerous virus. Y tenía, ella tenía un virus muy peligroso. Fever. Fiebre. And the blood count, the platelet was dropping. Su conteo sanguíneo de glóbulos rojos caía. There is not much doctor can do. Y el doctor fue al doctor y el doctor dijo que no podía hacer mucho. So the doctor have a drip. Así que el doctor le colocó una vía. Make sure the baby has enough fluids. Para asegurarse de que el bebé tenía suficientes fluidos. Maybe blood transfusion if the baby needed. Y colocarle transfusiones de sangre si el bebé lo necesitaba. So the, when the mother called me, así que cuando la madre me llamó, I went to the hospital, fui al hospital with only GL capsules. Solamente con GL en cápsulas. I went to the hospital, I told the mother, y fui al hospital y le dije a la madre, you need to believe. Tienes que creer. There's no time for you to do analysis or investigation whether this is effective or not. En este momento no tienes tiempo para investigar o hacer análisis si esto funciona o no. I have used it for 18 years. Lo he usado por 18 años. So she chose to believe me. Así que ella decidió creerme. Every hour she opened up the capsule. Cada hora ella abría una cápsula. Every hour, 2 capsules. Cada hora después 2 cápsulas. So 24 hours. Así que en 24 horas, how many capsules the baby is taking? ¿Cuántas cápsulas toma este bebé de 3 meses? It's not a medicine. No es una medicina. It's a vegetable. Es un vegetal. And the baby can digest because a lot of polysaccharides. Y el bebé lo puede digerir porque tiene una alta cantidad de polisacáridos. The baby go well within 3 days. El bebé se mejoró en 3 días. And what have we done? ¿Y qué es lo que le dimos? I helped the mother to cut the medical cost. Solamente le dije a la madre que buscase cuál era la causa médica. Because medical cost in Malaysia is very expensive. Le dije a la madre que cortase los costos médicos porque los gastos hospitalarios son muy elevados en Malasia. Most importantly, the child was safe and well. Lo más importante es que la niña se curó, estuvo bien y salió del hospital. We as mothers, nosotras como madres, we are grandmothers, abuelas, we are grandpas, abuelos, you look around at your young children. Tienes que ver a tus nietos o a tus hijos. Why a child healthy go to school and they come back with cough and cold? ¿Por qué un niño sano va al colegio y regresa con tos y con un resfriado? Because they have poor immune system. Porque tiene un sistema inmune pobre. Immune system is something you need to take care on the daily basis. El sistema inmune es algo de lo que tienes que cuidar diariamente. You have to nurture it with your heart. Tienes que está muy ligado a tu corazón. You have a pot of flower. Es como un florero. You don't water it every day. Si no le pones agua todos los días. When it's dry already, you try to save it. Cuando ya está seco, tú tratas de salvarlo. You can't save it. Pero no puedes hacerlo, ¿verdad? Our immune system is something that you need to feed it on a daily basis. Nuestro sistema inmune es algo que tienes que cuidar, tienes que alimentar diariamente. You will not know what kind of dangerous virus will come one day. No sabes qué tipo de virus peligroso puede venir un día. Because in the future, porque en el futuro, the scientists already predict there will be a dangerous virus war. Los científicos ya están prediciendo que va a haber problemas grandes con virus. Example H1N1. Por ejemplo, el virus H1. The bird flu. El virus de las aves, virus de las aves. Due to too much chemicals, the drugs, the virus will mutate, so the virus will become super bug. There's nothing you can kill the super bug. Y debido a la cantidad de mutaciones químicas, estos virus van a ser muy peligrosos y van a afectar a muchas personas. The only thing that kills the super bug is your immune system.
Y lo único que puede protegernos de estos virus son nuestros sistemas inmunes. That's why I say prevention is very important and it has to be on a daily basis. Y es por eso que digo que la prevención es tan importante y tenemos que cuidarla diariamente. So you have GL, cortisol, and like this man, and spirulina, they are full of spectrums to protect your child and every family members. Así que el GL, la cordyceps, la melena de león y la espirulina son aquellos que te van a proteger a tus hijos y a toda la familia. Please look at this word, modulates. Vamos a ver cómo estos productos modulan. Because you're eating a lot of toxins, your stress, and your immune system is out of balance. Tú vas a comer muchas toxinas y qué va a ocurrir, que tu cuerpo va a desbalancearse. It becomes hyperactive. Va a hacerse hiperactivo. So your immune system cannot recognize yourself. Así que tu sistema inmune no va a reconocer a tus células. It attack your own tissue, organ, and system. Y va a atacar a todos tus tejidos y sistemas. Like SLE. Como el SLE. Yeah. So therefore, when you take this range of product, así que cuando tomas este tipo de productos, your immune system will be modulated. Tu sistema inmune va a volver a modularse. Like multiple sclerosis. Como por ejemplo en la esclerosis múltiple. Multiple sclerosis attack the sheath, the covering of the nerves. En la esclerosis múltiple ataca las capas de los nervios. That's why they become weaker and weaker and they can be bedridden. Y por eso es que nos volvemos más débiles y tenemos problemas en el cuerpo. But when you modulate their body, their immune system. Pero cuando modulas tu sistema inmune, immune system recognize yourself. El sistema inmune te reconoce a ti mismo, a tus células. There's no further damage to the nerves. Y con lo cual no va a generar daños a tus nervios. And you give them the right nutrient, is able to repair the cells, tissue, organ, and system. Y si le das los nutrientes correctos, va a ser posible que repares tus células, tejidos y todo tu organismo. So you'll be able to help the patients with autoimmune disease. Así que vas a poder ser un paciente sin desarrollar problemas autoinmunes. El oxígeno es muy importante. I remember many years ago. Recuerdo que hace muchos años. My sister-in-law had heart attack. Mi hermana tuvo un ataque al corazón. She was admitted to the hospital. Fue ingresada en el hospital. And the doctor put a monitor. El doctor le colocó un monitor. Also she was given a mask. Le colocaron una máscara. She was breathing through the mask. Y estaba respirando a través de esa máscara. But the oxygen is not going out. Pero el oxígeno no salía. So when I visited her. Así que cuando yo la visité. She asked me why I'm having oxygen mask. The oxygen is not going out. Porque yo tengo una máscara y el oxígeno no está saliendo, le preguntó. I told her her blood is choking. Y yo le dije, es porque tu sangre está atascada, está pegajosa. Circulation, most of the circulation, minute circulation is clogged. La microcirculación está bloqueada. And is unable to reach the cells. Y no tiene capacidad de llegar a todas tus células. I went to the hospital. Fui al hospital. With one bottle of GL powder. Con una botella de GL en polvo. You know, go to the ICU is not easy. Ir a una unidad de cuidados intensivos, como sabéis, no es fácil. The doctors will be eyeing on you. Los doctores van a estar, por supuesto, viendo cualquier cosa que tú haces. What I did, I pulled this bottle of GL powder. ¿Y qué es lo que hice? Coloqué esta botella de GL en polvo. Into a bottle of soya bean milk. En una botella de leche de soja. And I shake it. La mezclé. Y soya bean milk. Y era mycelium. Leche de soja con micelium. So when I gave this soya bean milk with mycelium. Así que cuando yo le di esta leche con micelium. She sucked it and drank it. Empezó a beberla. 4 hours later. 4 horas después. The oxygen from 40 then went up to 60, 80 and 90. El oxígeno que estaba en 40 subió a 60, 80 y 90. Only within 4 hours. Solamente en 4 horas. Why? ¿Por qué? Because the GL contains a lot of organic germanium.
Porque el GL contiene mucho germanio orgánico. And polysaccharides. Y polisacáridos. All these polysaccharides will release a lot of oxygen to the cellular level. Y todo esto hace que liberemos mucho oxígeno a nivel celular. So it's very important for all of us. Así que es muy importante para todos nosotros. Especially a child go to school. Especialmente para niños que van a colegios. The child is lack of concentration. Esto va a tener una alta concentración. You just mix some fruit juice with GL. Toma algún zumo de frutas con GL. We have GL powder. Tenemos GL en polvo. You just put one scoop or two scoop and mix with fruit juice. Coloca una o dos cucharadas en un zumo de frutas. I'm very sure your child can perform a lot better. Y estoy totalmente segura de que tu niño va a desempeñarse mucho mejor. There was a child in Indonesia. Había un niño en Indonesia. The child always, if you count 1, 2, 3, 4, the child is 1, 2, 3 from the last. Cada vez que el niño contaba 1, 2, 3 era el último. After taking this GL for few months, después de que tomó GL por varios meses, the child performed so well. Front number 1, 2, 3. Cuando veían el número que estaba en la clase, siempre eran los tres últimos. That y después mean, de tres meses eran los tres primeros de la clase. That means it enhanced the mental power of the child. Y el GL le permitió mejorar su capacidad mental. The fifth pillar is how you're able to cope with stress. El quinto pilar es cómo puedes manejar tu estrés. RG, if you open the RG, si abres el RG, it's very bitter. Es muy vital. And it contains a special nutrient called vitamin. Y tiene nutrientes especiales. It's able to calm our emotions. Puede ayudar en nuestras emociones. And morinzi. Y el morinzi. It contains noni. Contiene noni. And it also contains rosel. Y también contiene rosel. So it's able to help you to enhance good hormones. El cual te va a ayudar a mejorar tus hormonas. When you are able to produce good hormones. Cuando eres capaz de producir hormonas. We are able to produce good hormones, but we are not. Pero no estamos usando nuestro cuerpo. We must laugh all the time. Podemos reír todo el tiempo. How many of you take your children out and we play, we laugh, and this is the best exercise for our family? ¿Cuántos de vosotros salís con vuestros hijos o nietos a jugar y a reír y a pasar un buen tiempo y realmente eso es algo de lo mejor que puedes hacer para tus emociones? Okay, if you don't, you have to practice it. Si no lo hacemos, tenemos que practicar. Our children, our husband, every day serve them 30 ml of morinzi. Y es por eso que a nuestros hijos, a nuestros esposos, debemos darle por lo menos 30 ml de morinzi. With a glass of water. Con un vaso de agua. And spirulina. Spirulina. I use this spirulina combined with morinzi. He usado spirulina combinado con morinzi. Combined with lion's mane. Combinada con melena de león. And now we have poria powder. Y ahora, dentro de pocos meses, vamos a tener disponible poria en polvo. All this is able to help you to cope with stress. Todo esto nos va a permitir manejar mucho mejor el estrés. I have treated so many depression cases. He tratado muchos casos con depresión. You know, a lot of email come from Europe. Muchos emails me llegan de Europa. Few months ago, a guy from Germany. Hace algunos meses una persona de Alemania he wrote to me, and said, thank you. Me escribió y me dijo gracias. Because few years ago he was so depressed he couldn't work. Porque hace algunos años estaba después de que le receté RG, morinzi, espirulina y melena león. And 2 years later he can be on his feet, be a normal person. Y 2 años después de tomar los productos, pudo regresar a su vida normal y hacer una vida normal. Depression is not a disease. La depresión no es una enfermedad. Because your body is lack of nutrients. Porque lo que ocurre es que tu cuerpo le falta nutrientes. When you have all the pillars, cuando tienes todos los pilares, your body will balance by itself. Su cuerpo va a balancearse. Because your cells,
Porque tus células, tejidos, sistemas y órganos, and will repair by itself. Y van a poder repararse por ellos mismos. So therefore, así que entonces, my message today, el mensaje que tengo para vosotros hoy, prevention is better than cure, la prevención es mejor que la cura. And start with you. Y comienza con cada uno de vosotros. And because of the my mission is to weave. Así que como mi misión es transmitir esto y hacer una red de prevención, necesitamos un camino que podamos caminar. Y necesito que todos y cada uno de vosotros, con vuestro corazón y con vuestra pasión, trabajéis en equipo, hagamos nuestro mejor esfuerzo para realmente eliminar esas lágrimas de dolor que vemos en las familias y tenemos que lograr que exista una gran red de gente que hable de la prevención, no solamente en Murcia, en toda España y en todas las partes del mundo. ¿Queréis uniros a mí? Si queréis, por favor, levantaros. Vamos a poner nuestras manos juntos porque necesito sentir esa pasión. Poner las manos todos juntos. Lo que necesitamos es unirnos y transmitirnos esa pasión. Puedo sentir ese corazón y esa pasión en vuestro corazón y continuar para llevar nuestra misión para ayudar a muchas personas. Muchas gracias por vuestra presencia hoy. Y antes de finalizar, I will try our cocktail. Vamos a probar nuestro cóctel. And I will call it our preventive cocktail. Y os voy a decir que yo le llamo nuestro cóctel de prevención. Thank you for your heart. Muchas gracias por vuestro corazón. Muy bien, vamos a preparar ahora un cóctel especial de la doctora Yen y que todos los días es su rutina antes del desayuno. Yo coloco en este recipiente 60 mililitros de Morinci, media frasco de RG en polvo, and half bottle of algae powder, medio frasco de gel en polvo. Because Mr. Antonio came by flight. Como nosotros vinimos a Murcia por avión, we only have about 70 ml cordipa. Trajimos el cordipa y no pudimos traerlo en una botella porque traíamos solamente equipaje de mano, así que colocamos el cordipa en un frasco y agregamos 30 mililitros de cordipa. Okay, you can have 30 ml and shake it. Así que recordamos, 30 mililitros de cordipa, 60 mililitros de Morinci, medio frasco de RG, medio de GL en polvo. And you shake it 100 times. Lo mezclamos durante 100 veces. Why you shake 100 times? ¿Por qué lo tenemos que agitar durante 100 veces? You need to break the water into small molecules. Tenemos que romper el agua en moléculas pequeñas. So that it can be absorbed better. Para que de esa forma se puedan absorber mejor. When I was 40 years old, cuando tenía 40 años, I had arthritis. Tenía artritis. I couldn't walk. No podía caminar. When my jaw, cuando mi mandíbula, arthritis, I couldn't open my mouth. Tenía artritis y ni siquiera podía abrir mi boca. And I had skin problems.
Tenía problemas en mi piel. Not only my palm, my feet. No solamente en las palmas de mi mano, también en mis pies. So when I studied in London, I already suffered because the winter made my skin crack. Y cuando estudiaba en Londres, el invierno hacía que mi piel se rompiese. My father's illness became my blessing. La enfermedad de mi padre hizo que fuese mi gran bendición en la vida. I become healthier and healthier. Desde ese momento, cada vez soy más saludable y más saludable. I'm 64 now. En este momento yo tengo 64 años. I'm more healthy than I was 40. Y tengo muchísima más salud que cuando tenía 40 años. My husband had high blood pressure. Mi esposo tenía tensión arterial elevada. Because he had a stressful life working in a Japanese firm. Porque tenía una cantidad de estrés porque trabajaba para una compañía japonesa. But now he's 64. Ahora tiene 64 años. To me, he is a healthy young man. Y para mí, él es el hombre más saludable del mundo. And every day morning, y cada día en la mañana, I will make two of this, hago dos de estos for my husband and me, para mi esposo, para mí. And then we walk hand in hand. Así que nos tomamos de la mano. You go to the park. Vamos al parque. It was a hilly area. Hay un área con colinas. We walk, caminamos. And drink. Y vamos mientras tanto bebiendo. For the last 18 years. Por los últimos 18 años hemos hecho eso todos los días. You can see we have reversed. Y podéis ver cómo hemos revertido our health status. Nuestra salud general. So today I would like to invite Andrea. Así que hoy quiero invitar a Andrea. Gloria. And you can pick a few leaders who have never tried this. Podemos elegir algunos líderes que nunca lo hayan probado. Okay, maybe you can pick one from your team. Vamos a elegir a una persona. Okay, another two. José Luis. Volunteers. Pedro. Just get a cup. I don't have a small cup. Muy bien, va a compartir su secreto de belleza con estas personas. Bueno, normalmente esto es lo que preparo para mí, pero para que lo prueben varias personas, voy a compartir la dosis mía entre varias personas, ¿vale? Solamente prueba qué tan delicioso es. ¿Se puede batir? Claro, se bate 100 veces. No, pero digo con batidora. Sí. Mejor que moviéndolo. Después le preguntamos. No viene la parte de preguntas. There are some cups outside. Okay, never mind. Oh. Okay. Muy bien. We have good cheers. Así que os deseamos buena salud, good health, buena felicidad, longevity y longevidad. Thank you. Gracias. Vamos vosotros. Cheers. Cheers in Spanish we say salud. Salud. Salud, which is health. Ah, oh, okay. For us, salud is health. Okay, okay. Salud. Salud. ¿Qué tal? Muy bueno, ¿verdad? Okay. Bueno, eso debe ser la rutina diaria en la mañana antes de hacer ejercicio y antes del desayuno. A mí me falta un poco de azúcar. De colipay. Cuestión de. Muy bien, así que si os parece, vamos a hacer un descanso. Como solamente algunas personas tomaron esta mezcla maravillosa, el resto de nosotros vamos a disfrutar de un café para que sea un poco más justo, ¿verdad? Vamos, tomamos un café y regresamos, ¿os parece? Muy bien, gracias. Coffee break, time. Bueno, finalizamos aquí la primera parte. Listo, José.